cadetes y guarniciones. Con esta acción se benefician de manera directa 180 personas, elevando la calidad de vida de los habitantes de la comunidad. Al momento la obra lleva un 60% de avance, considerando terminar en el mes de agosto. Con una inversión de 960,000 pesos, se rehabilita el sistema de drenaje sanitario de la calle Jiménez en la cabecera municipal. Esta acción tiene contemplada la rehabilitación de 46 descargas domiciliarias en la calle Jiménez, en el tramo Comunfort Emiliano Carranza, en donde se colocarán 278 metros lineales de tubería PVC. Esta obra se tiene visualizada terminar en el presente mes, sumándose a las rehabilitaciones de drenaje y descargas sanitarias ya concluidas, mismas que ya presentaban daños estructurales y habían concluido su vida útil. Amigos, les informamos que nuestro espacio de música de complacencias es de 9 a 10 de la mañana. Llámanos al 432-115-4377. 432-115-4377. Gracias por estar escuchando La Morenita, tu radio. De la América Latina desde México, 900 kilohertz. Cadena,
para que no cayeras en paso de cabra, ¿no? Yo no fui a ese lugar. Tienes mucha suerte, cadena. Por eso estás vivo. Mercedes no te conocía. Medina nunca te había visto. Y las dos hembras me traicionaron por ti. Lo que quiere decir que mi causa es mejor que la tuya. Por eso se pusieron a mi favor. Estás equivocado, cadena. Ya no hay necesidad de esta averiguata. Medina se puso furiosamente celosa cuando le dije que otra mujer vendría en su lugar. Porque si mis planes hubieran tenido éxito, pues estarías muerto, cadena. ¡Tontos abuesos! Y esta muchacha se hubiera quedado conmigo. ¡Tenga su muchacha, desgraciado! No, pues hace... ¡Basta, Nemesio, basta! Nosotros no veremos averiguar contigo. Yo no busqué esta dificultad. Tú me ayudaste, me diste pruebas de amistad, o cuando menos Ancina lo creía yo al principio. No era Ancina. ¿Por qué no? Porque tú no hacías saqueo por amistad. Le pusiste un precio a tu ayuda y luego querías matarme en una mugrosa emboscada. Maestra, luches a muerte, por fin. Pero como los hombres. Yo tenía a mis hombres en paso de cabras y tú traías a los tuyos. Tú me tenías preparado una emboscada. No tratabas de pelear conmigo de hombre a hombre. No tenía que traer gente que me ayudara a combatir. Y ya estuvo bueno de palabras y gritos. Aquí estamos en buen terreno tú y yo para matarnos a balazos. Tú blindado con tu chaleco de acero y yo borracho. Me quito el chaleco de mallas y que nos dejen solos. Cadena, apenas me puedo tener en pie. Estoy bien borracho. Creí que estos cobardes te iban a matar en paso de cabras y me emborraché. Pero si aceptas ser mi huésped y te esperas hasta por la mañana, cuando ya amanezca sereno, en el lugar que mejor te agrade nos agarramos a balazos y que caiga el que caiga. Acepto. Hace usted mal en aceptar, Porfirio. Tú no te metas en esto, mijo. El cachorro, déme por la vida de Son las padre. 6:10. Yo no te tengo miedo, Nemesio. Sé que los hombres de esta región te tienen por un valiente y no quiero que digan que te asesiné. Quiero que sepan que te maté frente a frente como los hombres. Me agrada que digas eso, y sin chaleco de mallas. Lo único que te pido, Nemesio, es que mis amigos también se queden en esta casa. No digo que aquí adentro, donde quiera que se acomoden, pero que sean respetados por los tuyos. Esta es una casa muy grande, por fin. Aquí hay habitaciones para todos. Montero. Dime, Nemesio. ¿Quién sabe si vayas a obedecer una de las últimas órdenes de tu jefe, Montero? Porque mañana se muere Cadena o estoy muerto yo. Pero esta noche me instalas en esta casa a todos sus amigos. Y por la mañana que les preparen sus alimentos. Aunque haya pasado lo nuestro, Cadena, porque quiero que tú y yo nos matemos a las 5 de la mañana. A la hora que quieras. A las 5 de la mañana estaremos en pie. Y no nos moriremos en ayunas. Porque a tu habitación te llevarán un jugo de coco y una taza de café. No los necesito. ¿Crees que te puedo envenenar? Eres capaz de todo. Se hallaban durmiendo, o cuando menos reposando, en la enorme casona de Nemesio Jasso en Costa Chica. Pero algún...
Algunos rumores se colaban por entre las habitaciones. Vete, Montero. No quiero que te vean y vayan a pensar que te estoy poniendo de acuerdo para que me ayudes por la mañana. Mi duelo con Cadena será de hombres. ¿Y mi parte? ¿Cuál parte? El abogado viejo te dio un cheque. ¿Y acaso puedo cobrar ese cheque? Es un anticipo por la muerte de Cadena. Y aún está vivo. Si él te mata mañana, ¿quién va a cobrar ese cheque? Nadie, porque Cadena estará vivo. ¿Y si se matan los dos? Él es un buen tirador, tú también. ¿Quién va a hacer efectivo ese cheque y el resto del dinero que te prometió el abogado viejo? Si me muero mañana, conmigo se acaba todo. Dame ese cheque. No. Te lo devuelvo mañana si estás vivo. ¿Y si estoy muerto? ¿Qué te importa ya si estás muerto? Yo trataré de hacer efectivo el cheque. Dámelo. No, y no insistas, Montero. Porque me obligas a enfadarme contigo. Vete a tu habitación. No quiero que nadie piense que necesito tu ayuda mañana. ¿Para qué le juegas limpio a Cadena? Lo podemos matar en su habitación antes de que amanezca. No, vete a descansar. Déjame solo. Defiendo mis intereses. Nosotros te necesitamos. Si mueres mañana, ¿qué vamos a hacer nosotros? Se echará sobre tus bienes tu hermano Eligio. Y todos sabemos que él no es igual a ti. No metas en esto a mi hermano Eligio. En la mañana estarás crudo, nervioso. No tendrás la misma serenidad que Cadena, que es abstemio. Baja. Menos la tendré si sigues importunándome, Montero. Déjame dormir unas horas. Yo sé cómo le voy a ganar a Cadena. Eres muy hombre. No buscará ventajas. Y yo sabré adelantármele. Vete y déjame descansar. Te arrepentirás de haber obrado así, Nemesio. No te metas en lo que no te importa. Vete y déjame dormir. En la habitación que le habían destinado, Porfirio se hallaba tirado sobre la cama sin tumbarse siquiera la pistola. Había en su semblante una sombra de tristeza. Pensaba en la desdichada suerte de Mercedes Hostos. Qué bien se oye el mar de la noche. A mí no es un lugar. Mucha gente viene aquí de todos lados a divertirse. Para mí es un lugar triste. Son las 6:15. Esta tierra de temblores y de volcanes. No me gusta todo esto. Si tengo suerte, mañana me voy para mi tierra. Nos vamos todos. Si quedo vivo, tengo que ver lo que hicieron de su cadáver. Lo que dijo Nemesio tiene que ser. La mujer de él le telefonió que me iban a matar en Paso de Cabras. Y ya se dejó venir a todo galope para avisarme. Y le costó la vida. Hasta parece que estoy oyendo aquellas palabras que me dijo esta misma noche. Si tú dices que te gustaría casarte con una mujer como yo, yo digo que me hubiera encantado ser la esposa de un hombre como Porfirio Cadena. Estaba viva en ese momento. Apenas hace unas cuantas horas. Y ya está muerta la prole. Y pensar que la mataron porque creían que era yo. Le dispararon porque creían que me disparaban a mí. No vaya a ser uno de esos matones. ¿Quién? Yo, señor. Entra, mijo. No tiene llave. ¿Qué pasa? Estuve espiando la habitación donde está Nemesio. Fue a verlo Montero, su hombre de confianza. No está bueno que hagas eso, mijo. No vayan a creer que andamos buscando la manera de agarrar ventaja. Pues el resultado fue